Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Zenitron y hoy vamos a reaccionar al todopoderoso Dross con su video de errores en la realidad. Así que este VTuber calidad-precio reaccionará a este épico video. Gracias por acompañarnos. Sin más que dilar, comencemos. Vamos a ver qué locuras nos saca esta ¿Alguna vez. vez te pasó algo que carezca de explicación? Unas cuantas. ¿Algo que jurarías que ocurrió en realidad, pero que parece imposible? De esas cosas que solo se puede charlar con alguien de confianza. Quiero ser alguien de Te confianza. sorprendería la cantidad de gente que tiene algo que contarte al respecto. ¿Cómo Y cuántas? no sé si sean los tiempos tan complejos que corren o el hecho de que miles de millones de personas tengan dispositivos con cámara, Creo que es pero más eso. parece ser que por Porque fin alguien logró grabar y en buena calidad de video para variar pruebas de su propia historia increíble. ah, hace un glitch, por favor. Quienes leyeron y vieron lo que este usuario tenía que decir, alegaron que lo suyo se trató de un reality glitch, que, traducido al español, Un glitch quiere real. decir error en la realidad. Bueno, me Veces muy equivoqué. contadas en la vida de un ser humano, en que este o esta puede atestiguar que el mundo real se comporta de manera ilógica. Sí, he visto varias cosas así. Últimamente serás tú quien opine qué pasó. Vamos a ver Pero qué te pasó. aviso, incluso en un lugar lleno de gente tan escéptica como aquel en que este tipo decidió compartir su historia, Ready, ¿no? nadie logró demostrar que lo que captó en video estuviese alterado ni editado. En pocas palabras, su metraje, Es que real. incluyeron incluso expertos de edición de Reddit, es real. ¿Qué grabó? Vamos a ver. Él cuenta que estaba durmiendo, pero que durante la noche se despertó porque una luz lo molestaba. ¿Qué ¿Qué tipo de era? luz será? Vamos a Nadie mejor variar. que él para explicarlo. Escucha con atención. Lo más descabellado me acaba de suceder. Me desperté a las 3 de la madrugada en casa de mi hermana por culpa de la luz de la lámpara. Pero era solo la luz de su reflejo en el espejo. La lámpara real estaba apagada. Lo filmé con mi iPhone X. Echemos un vistazo al metraje. A la verga. Esto joda, te apaga. Returbio la vaina, mano. Returbio. Returbio la vaina. Completamente asombrados, las personas en el post comenzaron a pedir cosas. Por ejemplo, alguien exigió fotos en alta resolución del cuarto donde el sujeto, a quien se conoce como Danat Shepard, se estaba hospedando. Y ni Casi corto ni nada. perezoso, él proveyó. Es increíble cómo los papeles cambian, A la cómo verga. las cosas se Ya, invierten. digo que tomó un Y uno buena creer noche. en algo a pesar de sobradísimas evidencias en contra de esa creencia no solo aplica como guante a un crédulo empedernido, sino también No, la a un realidad, escéptico obstinado. porque ¿qué O alguien pasó que ahí? dijo que la luz era un reflejo del sol que se asomaba por las persianas y daba justo en el punto del espejo en que debiera verse la luz de la lámpara, con todo y la forma.
de su bombillo. El sujeto olvida que, obviamente, se ve que el video fue tomado de noche. Y esa es la menor de las evidencias que apunta contra su teoría de qué puede estar provocando que en el espejo se vea la luz encendida cuando en la realidad está apagada. Tengo una teoría. El espejo es un televisor, así de simple. Es una pantalla. Increíble la vaina, no joda. Si el video para volverse loco, señores. Favor, para volverse loco. Y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Gracias, Dross, por este video. Uf, returbio la vaina esta de la lámpara. No sé qué pensar, honestamente. Es como esos momentos en los que no sabes qué hacer ni qué pensar. Pero bueno, gracias, amigos. Gracias por venir a ver este video conmigo. Se les agradece la suscripción y comentar. Y activar la campanita. Y sin más que decir, yo soy Xenefron, tu VTuber calidad-precio. Y nos vemos.